Mil gracias, Paco, y mil gracias a todos por estar acá, porque nos damos cuenta de que el tema de Colombia puede quedar muy lejos, ¿no? No solo geográficamente, sino también un poquito por ser uno de esos conflictos que a la gente le puede parecer muy confuso. Nosotros siempre decimos que es un conflicto complejo, que no confuso, pero bien entendible, ¿verdad? Y acá las compañeras y el compañero nos lo van a poder explicar de forma mucho más aterrizada. Nosotros teníamos muchísimo interés en estar acá en el norte, porque es la primera vez que una Comisión de la Verdad tiene en cuenta el exilio. Sonará la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, con Nelson Mandela, con Desmond Tutu, o la Comisión de la Verdad de El Salvador, intentos en Guatemala también, y así. La de Colombia, como decía Paco, yo dentro de un ratito, si se da, os puedo contar cosas más institucionales. Pero básicamente la idea es que al ser la primera vez que se tiene en cuenta el exilio, nos interesaba muchísimo intentar llegar al máximo de países y al máximo de zonas dentro de cada país. Puede parecer una locura, ¿no? Pero entendemos que tener que salir de Colombia es un impacto más de la violencia, a añadir a todos los impactos de sufrimientos y dolores que se dan al interior del país como consecuencia del conflicto. Y todos los que tenéis migrantes en las familias, y creo que prácticamente nadie se libra, otra cosa es que tengamos memoria o queramos reconocerlo, sabéis que las nostalgias tienen distintos dolores y que todas estas cosas es muy difícil ponerlas en palabras, ¿cierto? Por eso digo que nos interesaba muchísimo llegar al norte del Estado español, porque sabemos que hay muchas colombianas y colombianos acá en Cantabria, justamente en Castro, en Torlavega, en otras zonas. Mil gracias por estar aquí. Y nos parecía divino que pudiese venir gente de Asturias. Yo personalmente, toda mi familia es cántabra. Yo estoy aquí porque ha venido mi prima a verme hoy, si no, no estaría. Y nací en Asturias, con lo cual estas cosas me pillan muy de cerca. Tenemos mucho interés en eso. En el País Vasco también hay una acogida muy tradicional a gente de Colombia. Y a mí me parecía que lo más adecuado en este evento informal era sobre todo aprovechar y escucharles a ellos, ¿no? Que tenemos una oportunidad única. Y después sé que acá hay muchas personas que también tienen historias que compartir seguramente. Entonces hacer algo lo más dialogado posible. Si queréis, yo os puedo dar datos después del tema institucional, pero claramente aquí lo que me toca como persona que trabaja al interior de la Comisión de la Verdad es justamente acompañar esos testimonios, porque ese es el corazón de nuestro trabajo. Hacer que las voces de las personas impactadas por las violencias en el país se escuchen y de ahí ser capaces de producir un informe final que describe patrones de violencia, intentando siempre proteger a la gente. Y acá nuestros amigos nos han regalado la oportunidad de escucharles directamente, ¿no? Mi nombre es Luz Mary Forero, soy colombiana, vengo de una región muy marcada por la violencia, como lo es el oriente del Tolima, el Sumapaz. De allí me he desplazado en diferentes ocasiones a muchísimas partes de Colombia, pues debido a nuestra situación, nuestra posición política, pues nuestra margen de pensar diferente. Vengo con un proceso muy largo a nivel familiar, desde más o menos desde los años 1982 para acá, que ya vine a conocer la problemática que nos venían surgiendo. En mi familia tenemos lo que es una persecución, el desplazamiento, las amenazas, tenemos el asesinato, tenemos las desapariciones forzadas. En mi caso, soy víctima de la Unión Patriótica, del genocidio de la Unión Patriótica. En ello tuve dos atentados. Esto viene surgiendo más o menos desde el 84, 85, 86, ya cuando se formó la Unión Patriótica. En mi familia, mis hermanos, militantes, trabajadores, todos. Ahí en 1986, cuando se empezó a formar la Unión Patriótica, empezaron las represalias con toda la familia y hubo la primera desaparición forzada. Ya en ese entonces estábamos en la candidatura,
Ella hace parte de un de político de una de un municipio. Él llevaba la no estaba de candidato al consejo municipal del municipio, por ello lo persiguieron, lo desaparecieron debido a ello. Mi otro hermano, que era coordinador de la Unión Patriótica en Arauca, lo asesinaron en el 1987. Y veníamos tras esa lucha buscando por qué estaba desaparecido el primero, ¿verdad? Porque seguíamos en la lucha, el trabajo político, surgió que estando desaparecido mi hermano, él logró la curul en esas elecciones. Y mi otro hermano también, Leonel, que fue asesinado en Arauca, y ellos ganaron su curul, pero desafortunadamente no pudieron posesionarse, digámoslo así. Con ello vienen muchas represalias en la familia, siguen las amenazas, la persecución, y vienen ya la arremetida, ya ahí entro yo a jugar el papel de la defensa con ellos, a la investigación, a averiguar todo. Entonces ya vienen a tomar represalias conmigo y de ello con mi familia, con la demás familia, con mis otros hermanos, con mis padres, ya con mis hijos. Yo tengo dos hijos, cuales yo no los pude ver crecer. Estuve con ellos hasta cuando ellos tenían una edad más o menos de 5 a 6 años. Ya después yo no pude volver a ver a mis hijos, compartir con ellos no pude hasta ahora, que ya por lo menos estoy aquí y pude decir, pues tengo a mi hijo acá, lo quiero tener agarrado, pero con mi otro hijo no, mi otra hija no. Pero bueno, compartimos con ellos así y fue pasando el tiempo, ¿y qué sucede? Viene la lucha, ya el compromiso más por la defensa de los derechos humanos, y me fui metiendo más y más, no solo por mi familia, sino por el pueblo, por la gente, por los campesinos, porque yo soy campesina. Yo vengo de un hogar humilde, campesino, y en donde me enseñaron que la lucha era agraria, que la lucha era por el reconocimiento de la tierra. Y por ello nos fueron desintegrando nuestra familia, por nuestra lucha política. De esa manera fuimos compartiendo, fuimos luchando con la demás familia, ya con más organizaciones, ya vine a conocer lo que es los comités, la parte social. En ello me fui integrando. Y en el 1993 me desaparecen otro hermano. O sea, ya son dos hermanos desaparecidos, uno asesinado y las amenazas. En el 86 yo tuve mi primer atentado junto con mi hermano. Pues salimos ilesos, afortunadamente, pero mi hermano al poco tiempo lo asesinaron. Quedé yo con esa persecución. Entonces yo era muy niña, no le puse así como mucho, pero me dieron muchas armas de fuerza para seguir adelante, luchar por mi familia, mis padres. Y ellos, sin embargo, esa represión, esa tortura psicológica, no nos dejaron abandonar, no abandonaron el proceso. Con el tiempo, pasaron ciertos años, pero esa tortura los llevó a la muerte. ¿Por qué? Por los allanamientos. En un transcurso de 6 años, les hicieron 11 allanamientos. Mi madre era una persona que tenía problemas de diálisis peritoneal, y a la finca le llegaban unos medicamentos, los medicamentos de Baxter, y como ya llegaban los medicamentos en cajas, allá decían que esos medicamentos eran para la guerrilla. Entonces a nosotros nos tildaban, la guerrilla nos tildaba de que, como era una zona rural, eso, que cuando pasaba el ejército en esa zona, que de pronto no solo nosotros como familia, a todos que éramos como informantes del ejército, cuando el ejército venía, decíamos que nosotros éramos provisionales para la guerrilla. Entonces todos esos medicamentos que llegaban para mi madre,
decían que eso eran medicamentos para la guerrilla. Y a mis padres los torturaban, les pegaban, y mi madre levantaba la ropa y le decía, mire, esto es el tratamiento que estoy haciendo. El ejército le movían los cables, le hacían sangrar, la torturaban. Esto fue pasar en varias ocasiones así. Denunciábamos que nadie nos ponía piedad. Y nosotros fuimos llevando el proceso más adelante, y al denunciar, esto a mí me costó muchísimo. Me costó el desarraigo de mi familia, me costó el desarraigo de mi tierra, el desarraigo de mi país, y esto me tiene aquí. Vine hace 9 años, vine con el programa de la Agencia de Cooperación de Defensores de Derechos Humanos. Estuve los 6 meses, a los 6 meses regresé a Colombia. Estuve 2 meses en Colombia. Cuando yo llegué, estábamos en elecciones en ese entonces. Me puse a trabajar con ellos en la campaña. El día de elecciones yo estaba en una mesa, estábamos en el recuento de los votos, cuando de pronto me llegó un papelito. Me lo pasaron así en la mano. Con palabras groseras me decían que ya sabía lo que me atenía. 2 meses de haber llegado de acá. Seguimos así trabajando, ya no tenía qué más hacer. Estaba recién llegada aquí, estaba desvinculada de pronto de las organizaciones. Me sentí que desprotegida. ¿Qué hice? La vía más rápida, antes de que se me venzan los papeles, pues yo marcho otra vez para España. Y aquí estoy. Pero con ese proceso de seguir luchando por ellos. Antes de venir aquí, antes de venir al programa, tuve también el otro atentado. Tuve un atentado que fui víctima de intento de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque esos atentados, por denunciar. Yo tengo ese proceso allá. Yo quiero el bien para mi familia, quiero el bien para mi país, quiero el bien para mis comunidades. Y desde aquí uno puede de pronto ayudar en algo. Allá no, allá nos callan. Y nosotros mismos tenemos, yo a ratos pienso que nosotros mismos tenemos mucha culpa en lo que nos sucede. Porque el miedo a denunciar les hace coger mucha más auge a ellos. Nos da miedo denunciar, nos da miedo hablar. Entonces, ellos abusan de eso y así logran silenciarnos. Y afortunadamente aquí tenemos ese espacio para poder contar con libertad. ¿Nos puedes contar el sentido del pañuelo verde, por favor? A ver, el sentido del pañuelo verde es... Hace poco que empecé con el programa, con la unidad de búsqueda de personas por desaparecidas. Es algo, un programa muy bonito, es algo que nació gracias a los acuerdos de paz en el 2018, firmaron ellos. Y esto significa que yo sigo buscando a mis seres queridos hasta encontrarlos. Esta semana escuché algo muy bonito, ¿no? Alguien de muy, muy allegado a mi familia, que es Naya Parro, que encontró su compañero esta semana. Y estamos viviendo y me emociono porque lo siento, porque es algo que se está viviendo, que lo vivió ella, lo está hasta ahora en el proceso, pero nos conmueve a todos. Y sé que esto nos va a llevar a un término feliz. Muchísimas gracias a las y los compañeros que hoy nos acompañan. Para nosotros es muy saludable saber que en estos 6 meses que tenemos de prolongación de nuestra existencia sin mayores riesgos, encontrarnos en un espacio como este es saludable. En Colombia, el dolor de la guerra, el dolor de la violencia a diario y de oriente a occidente, de norte a sur, tiene rostro de mujer. ¿Quién soy? Soy Carmen Mayuza, una persona ya recientemente pensionada, con un déficit pensional comparado al de mis compañeros del 40% por haber sido víctima de los atropellos del Estado directamente contra mí, mediante un falso positivo judicial que me tuvo privada de la libertad por más de 2 años, retirada de la entidad donde trabajaba en salud por más de 4 años, casi 5 años,
Producto de eso perdí muchas reivindicaciones laborales y por lo tanto tengo que terminar mi existencia con el flagelo del 40% menos de la pensión, de las pensiones colombianas miserables. Bueno, mi familia era una familia numerosa, de origen de luchadores, de pensadores, de una familia que resiste desde mi nacimiento y tal vez desde mucho antes a las políticas del fenómeno capitalista y represivo de los países latinoamericanos. Hicimos parte del movimiento de la Unión Patriótica porque en ese momento considerábamos que el hecho de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dialogaran y le propusiera al país unos caminos de paz, que se dejasen las armas y que se empezara a visualizar un proyecto político, era la alternativa fundamental para que nuestros hijos no tuviesen que ir a empuñar las armas, ni como revolucionarios, ni tampoco como fuerzas ordinarias o formales del Estado. Como no nos gusta la violencia, por eso queríamos evitar eso desde 1984, cuando la FARC y en el gobierno del doctor Belisario Betancur intentaron iniciar un proceso de paz. Un proceso de paz que fue fallido porque de allí surge el movimiento Unión Patriótica, movimiento político que fue exterminado en su gran mayoría, su dirigencia. Más de 6.000 víctimas llevamos contadas, contabilizadas, y no sabemos cuántas más aún desaparecidas. Producto de eso, mis hermanos que habían sido concejales, dirigentes muy activos a nivel sindical y a nivel político y de ese partido Unión Patriótica, fueron asesinados paulatinamente. El último me lo asesinaron el 31 de diciembre del 2010. El primero desapareció en el 1992, luego que ya nos habían desplazado de nuestro departamento, el departamento del Meta, donde nos sacaron porque las balas diarias sobre nuestras viviendas, los atentados persistentes, las amenazas permanentes, pues nos hicieron salir de nuestro departamento. Tuvimos ese primer desplazamiento interno en Colombia. Eso fue en 1988, luego que nos habían matado la mayoría de nuestros concejales en los municipios, los alcaldes, los diputados, el senador de nuestro departamento. Llegamos a Bogotá y a otras partes del país, algunos, porque éramos una familia numerosa, mis padres, mis hermanos, pero en 1992, les cuento, me desaparecen el primer hermano de 28 años de edad, viniendo del municipio de Lejanías a Bogotá, lo desaparecieron en un retén de militares. La séptima brigada dijo, muy cerca a Villavicencio, la séptima brigada dijo que ellos no eran, pero no sabemos cómo una región militarizada del ejército puede decir que eso no era un retén militar. Hasta la fecha no sabemos qué sucedió con él, solamente sabemos que dejó una mujer y cuatro hijas, muy pequeñitas, que nunca conocieron a su papá. En el año 2003 me masacraron a un tío que también había salido del departamento del Meta, porque también había sido muy perseguido. Me lo masacraron con su familia en el municipio de Icononso, Tolima. En el 2003, el 26 de noviembre, me desaparecieron en Bogotá al hermanito menor de tan solo 26 años de edad, con seis compañeros más. Cometieron una atroz masacre, los descuartizaron, los desmembraron, los torturaron de la manera más terrible. Y el 13 de diciembre nos entregaron los restos de mi hermano en total descomposición. Creemos que haya sido el cuerpo de él, creemos, porque pues eran tantos, cabezas, piernas, brazos, no sabíamos si medicina legal realmente nos entregó lo que nos correspondía. Pero bueno, por lo menos creemos que le dimos sepultura.
Mi padre recientemente muerto de tanto dolor porque permanecía viajando buscando al hijo desaparecido. Él no tenía paz, él no hacía sino viajar por todo lado buscándolo. Alguien le decía, es que vimos uno parecido en tal parte, allá se iba mi papá a buscarlo. En el 2004 detuvieron a mi hermano Luis Mayuza. En abril y en septiembre le dieron libertad diciéndole que disculpara, que habían creído que era un auxiliador de la guerrilla, pero que disculpara. Y lo tuvieron 4 años estigmatizado y encerrado bajo rejas. En esas cárceles colombianas que son unas auténticas mazmorras llenas de los peores huecos del calor impresionante a más de 40 grados y allá los encierran. En el 2006... El 11 de mayo fuimos privadas de la libertad las 3 mujeres de la familia. A las 11 de la noche dejaron libre a mi hermanita menor, pero a mi hermana Nieves, que es abogada, y a mi persona, que trabajaba en el hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha, Cundinamarca. Estando a las 6 de la mañana lista para irme a trabajar, llegó el Gaula y me detiene y me lleva a los calabozos del Gaula, que quedan muy cerca al Palacio Presidencial en Bogotá. Duramos 25 meses, 7 días privadas de la libertad. El 18 de junio del 2008 nos dan libertad provisional, pero la Fiscalía hizo la apelación y bueno, posteriormente me dejan otro poco, ¿no?, de tiempo, sin posibilidades de trabajar, con pérdida de vivienda, con todo lo que le puede suceder a una persona cuando dura casi 5 años desempleada y con deudas encima por una adquisición de vivienda. Pero la felicidad de la libertad no fue ninguna. El tiempo fue demasiado corto. Apenas sí teníamos más de un mes de estar libres cuando en Arauca, en Sarabén, Arauca, nos asesinaron a mi hermano Luis Mayuza. Él era educador, pero no ejercía precisamente por la persecución de que es víctima. Entonces él era una persona que hacía un trabajo de líder social. Había dirigido la escuela del CEIS, donde se preparan a los líderes sociales. Fue asesinado a las 8 de la mañana, el 8 de agosto del 2008, en un municipio donde estaba totalmente militarizado por los militares y la policía, y nadie se dio cuenta quién lo asesinó. Iba transcurriendo el tiempo esperando mi reintegro y tratando de apaciguar nuestros dolores cuando el 31 de diciembre del 2010 nos asesinan a mi hermano Lenin en el municipio de La Unión Valle. Esos asesinatos no han sido porque sí. Esos asesinatos son una orden explícita que dieron cuando se creó la Unión Patriótica en el batallón de la 7ª Brigada de Villavicencio, cuando lo dirigía el señor Harold Bedoya, ya hoy afortunadamente muerto. Por donde quiera que pasó en Colombia, lo único que dejó fue muerte, dolor y lágrimas para las familias. Hoy continúo, a pesar de las circunstancias de esta guerra infame en Colombia, haciendo parte en los diferentes procesos. Mi vida en el mundo laboral me dio la oportunidad de ser dirigente sindical del sector de la salud hasta cuando me pensioné. Hoy hago parte al intersindical de Soacha, Cundinamarca, Sur Bogotá, y allí represento en el municipio a los trabajadores en el Consejo Municipal de Paz. El Consejo Municipal de Paz lo que hacemos es procurar que el acuerdo de paz se cumpla, que el acuerdo de paz no lo sigan destruyendo, que el acuerdo de paz no sea acabado por el doctor Álvaro Uribe Vélez y su
Partido Político Centro Democrático, que son los que coordinan todo con los monopolios económicos y las fuerzas militares para destruir cualquier esperanza de paz en Colombia, porque creemos y consideramos plenamente que el mayor negocio para ellos son la guerra, que es la que más plática les deja. Creería que en el transcurso de la charla, si podemos, volvemos a intervenir. Seguro, por ahí, y preguntarte más cosas. Bueno. Ahora sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por su presencia, por responder a estas invitaciones, porque nada más participando y escuchándonos para nosotros ya significa un gesto de solidaridad muy especial y muy grande. Entonces, gracias de manera muy especial, y Paco, Arancha y las personas que nos acompañan hoy aquí. Como decía Paco en la presentación, mi nombre es Álvaro Vega. Vamos a completar 2 meses aquí. Mi historia, muy brevemente, sería decirles que empecé siendo obrero del sector siderúrgico, metalúrgico, en el suroccidente colombiano, en una empresa de una multinacional de nombre Gerdau. Empecé mi labor desde muy joven allí, desde los 20 años, y estudiando ingeniería, me gradué de ingeniero mecánico y pasé a ser un mando medio dentro de la empresa. Estuve controlando líneas de proceso de calidad, y eso fue en el año 95, y después de 5 años de estar vinculado a la empresa, empecé a darme cuenta de los atropellos y cosas que la empresa estaba haciendo y que me querían colocar a que justificara esas injusticias y esos atropellos contra algunos trabajadores. Y llegó un momento en que me encontré con unas situaciones para las que definitivamente me di cuenta que yo no me podía prestar. Y me quedé ahí en una encrucijada, y me tocó que meterme al sindicato para que no me echaran, para que no me despidieran. Más o menos esa fue la historia. Y termino vinculado al sindicato en el año 2000, ya llevaba 5 años en esa empresa, pero era un ingeniero, era un mando medio. Y resulto en un cargo secundario en el sindicato y empiezo a estudiar ciencias políticas. Me hice politólogo, empecé a sensibilizarme y a estudiar la ideología de la lucha de la clase obrera y el movimiento sindical. Entonces termino de ser un ingeniero frustrado a convertirme en un sindicalista que va descubriendo una vocación que no sabía que tenía. Y en algún momento, en el año 2006, no llevaba un año y me dan la presidencia de la organización sindical. Pero me la dan porque han asesinado a un compañero de la directiva, han tenido que irse exiliados 2 compañeros más. Es un sindicato que acusan de ser de tener a miembros activos del ELN. Y es un sindicato que es un referente en la región porque es el que está metido en procesos sociales, en la comunidad, hacen eventos en la sede sindical, es el sindicato que lidera muchas cosas importantes, y pues estaba en la mira del accionar paramilitar y tiene muchos enemigos. Sin entender muy claro la responsabilidad que tenía, más motivado por ese deseo de querer hacer más y de figurar, asumo la presidencia del sindicato en el año 2006 y alcanzo a durar 2 años ahí. Se vienen de inmediato algunas amenazas y persecuciones, pero sigo en mi carrera por seguir avanzando. En el año 2008 me postulan para ser miembro de la directiva de la CUT. La CUT es la federación sindical más importante y más grande en el país, pero está dividida por regiones, por subdirectivas. Como acá creo que comisiones o UGT, ¿no? Que es, por ejemplo, en Cantabria hay una secretaría general, pero allá es presidencia. Pero también hay una presidencia nacional, ¿no? Entonces asumo la presidencia de la subdirectiva del Valle del Cauca, y creo que es una de las experiencias más grandes y más importantes que tengo en mi vida sindical. En el 2008 asumo esa responsabilidad y conduzco la presidencia de esa región durante 5 años. Creo que ahí empieza uno de los capítulos más difíciles de mi vida como líder sindical. Empieza la persecución y las amenazas, empieza el hostigamiento muy fuerte, pero empiezo a ver cómo
matan dirigentes con los que me reúno, con los que trabajo, llegan a la sede sindical y nos la allanan, nos maltratan, nos detienen, y empieza esa presión tan fuerte, pero ya, o sea, no es que empiece, sino que la empiezo a sentir yo, pero es algo que ya venía desde varios años atrás. Lo que pasa es que ya la estoy viviendo en carne propia porque soy la cabeza visible de una organización que está muy perseguida. Hasta ese momento yo creo que voy asimilando la magnitud de lo que significa en lo que ya me metí, en lo que estoy metido. Y también me doy cuenta que el panorama afuera no es muy sencillo, no es muy fácil. Hay momentos en los que uno dice, bueno, voy un paso a un lado o sigo o qué hago. Pero tengo que tomar una decisión. Y ahí hay unas dificultades que, bueno, yo creo que se aproximan un poco a lo que han dicho mis dos compañeras. Ahí tengo unas dificultades de tipo familiar, porque la familia dice, bueno, decida, o sigue usted allá con esa lucha suicida en la que está metido, o su familia, porque no nos puede colocar aquí en el medio de esta situación. Y uno procurando, dándose las de inteligente, manejar todo al tiempo que no se te salga de las manos, de un momento a otro vi que en el año 2010 se empezó a dispersar mi familia. Se empezaron a alejar y me doy cuenta de la magnitud, del riesgo en que estoy, el peligro y de la persecución de la que soy objeto. Hubo un momento en que no había días en que no sacaran en las noticias temas relacionados con lo que hacíamos y conmigo en lo personal. Estoy hablando de una época en la que nos estaban cerrando muchas empresas y estábamos peleando contra un modelo neoliberal que venía muy acentuado desde los años 90, pero en este periodo entre el año 2000 y el 2010 damos una pelea muy fuerte para evitar todo este proceso de transformación y de reconversión, donde las empresas pequeñas desaparecen, las nacionales, y vienen las multinacionales, y estas como corporaciones fuertes someten, compran o desaparecen, simplemente aplican estrategias para llevarlas a la quiebra, donde teníamos muchos afiliados y muchos sindicatos importantes. Así que fue una pelea de huelgas, fue una pelea de protestas, de tomas, nos tomábamos sedes del gobierno, del Ministerio del Trabajo, y allí en esas tareas, en esos años, hasta el año 2012, tuvimos casi el 10% de los sindicalistas muertos de todo el país. Fue una matazón terrible la que tuvimos en el Valle del Cauca. Desde allí se inician unas acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento me cobijan con medidas cautelares por parte de esa comisión y algunos dirigentes más de la región. Y digamos que eso sirve como para que nos coloquen un esquema de protección, pero no por voluntad del gobierno, sino más bien forzado por este organismo de la OEA. Y como para darle cierta respuesta a esa presión internacional de los órganos de derechos humanos. Seguimos realizando esa labor, pero en el año 2013 me postula al Valle del Cauca para formar parte de la dirigencia nacional de la CUT. Yo creo que esa es la aspiración de todo dirigente sindical en Colombia, ser miembro de la dirección nacional de la CUT. Y pues obviamente acepto la oportunidad porque pienso que me voy a ir para una región donde se baja el riesgo, en Bogotá, voy a estar moviéndome en todas las regiones. Y de cierta manera, de esa forma lo asumimos en la región, de que iba a ser un respiro para una presión que venía sintiendo del paramilitarismo en el Valle del Cauca, pero también, toca decirlo, de un cartel del narcotráfico que en el norte del Valle operaba y que también tenía control, o era de su propiedad, varias empresas, las cuales habíamos creado sindicatos y estábamos denunciando atropellos ahí laborales y no nos dejaban avanzar en la pelea sindical. Entonces, ese fue también otro enemigo muy fuerte que nos persiguió, y yo creo que estoy vivo de milagro porque hasta ese momento estuve muy de buenas. Mataron gente muy cerca por cuestión de minutos y de una manera milagrosa yo logré sobrevivir a algunas de esas situaciones. Ya en el año 2014 viene ya un atentado, siendo dirigente nacional de la CUT. El atentado me lo hacen en el Valle, yo no estoy viviendo en el Valle, pero regresando al Valle en un fin de semana, me abordan saliendo de mi casa para una reunión en la Universidad Santiago de Cali, y allí en ese atentado muere uno de los escoltas, otro queda herido, yo también resulto herido. Seguidamente la CUT me cambia el cargo por esa situación. Yo era el director de Derechos Humanos de la CUT Nacional,
paso a ser el director del departamento jurídico y empiezo un proceso de recuperación. Me sugieren que salga del país, no acepto, no quiero salir, quiero en la pelea y quiero seguir asumiendo la pelea ante unos órganos de justicia bastante deteriorados en su imagen y en su accionar. Sé que estamos viviendo una realidad que aprendo, que la estudio y la entiendo. Es decir, 4.000 dirigentes sindicales asesinados en 30 años. El 85% de los sindicalistas son de la CUT. El 95% de los crímenes están en la impunidad. No hay ninguna garantía de nada, pero algo dentro de mí, de manera terca y absurda, me dice que no, que siga allí y que hay mucho por hacer. Y efectivamente, 2 años después, realizando mi labor jurídica en la CUT Nacional, recibo un segundo atentado. En ese segundo atentado iba a ser más bien como una desaparición, porque como la acción del tiroteo y me queman la cara, el rostro me fue quemado con ácido y varias partes del cuerpo y perdí parte de la visión. Pero fue como una respuesta, como una reacción de los agresores después de haber frustrado el intento de secuestro, porque la respuesta del carro que venía atrás, yo andaba con un esquema de 2 vehículos, y el carro que venía atrás, yo diría que la respuesta inmediata fue la que no permitió, porque a mí me sacaron casi la mitad del cuerpo por una ventana de un vehículo. Y eso que estoy diciendo, pues está por todos los medios, o sea, me sacaron así, rompieron los parabrisas y me sacaron. Y a pesar de que andábamos armados, de que disparamos, de que hubo respuesta y reacción, de que hubo detenidos. Hay 2 detenidos y entre esos 2 detenidos hay un militar que acababa de llegar el día anterior de la costa y en menos de una semana los dejan libres y le dan un manejo de que era un intento de robo, que se iban a robar era el vehículo y que de todo le cambian completamente la versión. Entonces, eso solamente a manera de mostrar un ejemplo de qué es lo que pasa contra la dirigencia sindical y social. Yo sé que hay mucha gente que ha quedado así, ha quedado simplemente como que lo intentaron robar o lo intentaron otro tipo de cosas menos lo que representa como líder y como dirigente. El año pasado, ya en el mes de enero, una advertencia ya como definitiva, no solamente me involucra a mí, llegan a mi casa, intentan meterse a la residencia, tumban la primera puerta, en la casa hay cámaras y hay rejas de seguridad y hay circuito de seguridad. Rompen la primera puerta, la tumban y tumbando la segunda puerta, llega la policía del cuadrante, hay un tiroteo en la casa, persiguen a los agresores, los detienen nuevamente y detienen el vehículo. Esto también está registrado en las noticias, en la fiscalía, en prensa, en todo, y vuelven y dejan libres a los tipos por segunda vez. Y 2 semanas después, a un hermano saliendo del trabajo, que es periodista y que me acompaña en la denuncia, me acompañó mucho tiempo en las denuncias y en el trabajo que hacíamos, también lo intimidan, lo abordan, lo lastiman mucho, lo torturaron, no se lo pudieron llevar porque estaba dentro del estadio Pascual Guerrero de Cali, él es periodista, se acababa de narrar un partido, pero le destrozaron el rostro y le alcanzaron a pegar 2 tiros en el cuerpo. Mi hermano tuvo que salir también del país, mi familia está dispersa, estamos así un poco regados. Yo todavía, vamos a completar 2 meses acá, pero apenas estoy como asimilando este cambio. No, nunca he querido irme de mi país, dejar mi familia, mis procesos, la lucha. Me siento que como que es traicionar un poco y dejar solos a los que siguen jugándose la vida y el pellejo allá en Colombia. Pero también entiendo de que era el momento, que de pronto si no lo hago, tal vez quién sabe qué estuviera pasando en este momento. Yo creo que ya a veces hay cosas que uno no las quiere ver, pero que realmente están sucediendo. Y finalmente es decirles que por lo que yo he podido dentro de mi accionar sindical y dentro de mi lucha, tal vez esto incomode a muchas de las personas aquí presentes, pero tengo que decirlo. Este enemigo con el que hemos luchado, que se tapa el rostro, que le llamamos paramilitarismo, y que detrás de él hay unas políticas de Estado y unos oficiales, unos miembros del gobierno que han reconocido participación en esos crímenes. Pero más allá de ellos, hay otros autores intelectuales que financian estas masacres, que financian estos asesinatos de estos líderes y de estos dirigentes, donde hay multinacionales, empresas. Y con mayor razón tengo que decirlo aquí porque estamos en Santander, es la primera vez que estoy acá. Pero dentro de estas empresas que han formado parte de estas reuniones secretas,
que durante muchos años apoyaron económicamente este accionar paramilitar del que se benefician con el desplazamiento y frenando la pelea de resistencia social, es el sector financiero, del cual forma parte el Banco Santander, que nació hace más de 100 años aquí, que lo quiere muchísimo seguramente la gente española, por eso digo que puede incomodar, pero que allá para nosotros representa un dolor muy grande saber que empresas muy importantes, europeas y americanas, algunas de capital de origen español, han ayudado de una o de otra manera, han sido cómplices o han permitido o han aportado para que este accionar de desigualdad social y de persecución en Colombia se dé. Y ojalá que esto quede registrado y ojalá que se replique. Ya llega un momento que uno pierde la vergüenza y ya no le importa si ya hay tantas vidas que se han sacrificado, ya qué interesa una más o una menos. Pero no nos vamos a callar y hay que decirlo. Y dentro de esa sensación de sentir la fraternidad y el afecto y la hermandad que nos ofrecen personas como ustedes, que nos acogen y nos reciben, que nos apoyan con programas como este, pero también a la vez experimentar ese sentimiento de que también estamos en donde hay unos responsables que ni siquiera les conocemos el rostro y el nombre, pero que siguen actuando de una manera muy disimulada, muy diplomática, escondidos allá atrás, y que mientras eso exista y mientras no lo cortemos algún día, esto no va a dejar de suceder y no van a dejar de matar gente. Se acaba de firmar un acuerdo y el poco tiempo que lleva este acuerdo entre gobierno y FARC han matado exguerrilleros como mataban dirigentes sindicales antes. Siguen matando líderes sociales y ahora que las FARC no está, yo diría que la intensidad es mayor. Porque cuando las FARC estaba, por lo menos en algunas regiones, se respetaba un poco con el accionar, la influencia de la guerrilla para que no mataran dirigentes en esas regiones. Ahora no hay ni siquiera ese pequeño escudo y están matando donde quieran líderes y dirigentes y no hay ni siquiera quien registre una denuncia porque hasta los medios de comunicación están cooptados, están al servicio de esos intereses y no existe ni siquiera la posibilidad de poder mostrar lo que verdaderamente está sucediendo. Gracias. Podemos seguir ahora un poco con sus preguntas. Yo estaba pensando que seguramente hace falta un glosario también para explicar determinadas cosas que han surgido, ¿no? Como que es la UP, ¿verdad? O el fenómeno del paramilitarismo, porque no todo el mundo está muy familiarizado con eso. Entonces, por favor, acá es el momento de preguntar cualquier cosa, ¿eh? No hay preguntas que sean tontas ni inútiles en ese sentido. Agradeceros muchísimo el arranque de los testimonios, porque podemos ver claramente que a pesar de todo el miedo y el sufrimiento también hay muchísima resiliencia, ¿no? Hay muchísimos mecanismos para salir adelante y eso es lo que todos ustedes nos regalan siempre, ¿no? Ese ánimo de seguir adelante y hacer visibles todas estas injusticias. Decirlos y pido acá dos minutos para ponerlo un poco en contexto más de institución, que justamente después de la firma de los acuerdos de la paz, lo que surge son tres instituciones que están a cargo de empujar un poquito el país hacia adelante de la mejor manera posible, ¿no? Una de ellas es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ya ha mencionado Luz Meri. Otra de ellas es la Jurisdicción Especial, que lleva a juicio a perpetradores. Y otra de ellas es la Comisión de la Verdad, para la que trabajamos, llevando exilio, que lo que hace es recoger testimonios individuales de forma anónima, intentando proteger a las personas, pero si las personas quieren mencionar nombres, como ha sido el caso acá, propios o de los perpetradores, de los agresores, tienen todo derecho a hacerlo. No hay garantía de que eso vaya a surgir en el informe final, porque ese informe final lo que hace es transformar estos testimonios individuales en patrones de violencia colectivos y decir, por ejemplo, tanto por ciento de personas de esta región Valle del Cauca sufrieron atentados por parte de, aparentemente, este tipo de agresores. La Comisión de la Verdad recoge testimonios de todas las víctimas. Lo digo porque yo sé que acá hay colombianas y colombianos que también son víctimas por parte de otras facciones. Por decirlo de algún modo, acá todos hemos sufrido más o menos violencias, ¿no?, de los mismos bandos. Pero también escuchamos a personas que han sido secuestradas por distintas guerrillas. Sí. ELN es otro de los términos que ha surgido aquí. Es otra de las guerrillas, además de FARC, ¿no? Y también recogemos testimonios de víctimas, pues eso, de otros bandos. ¿Me estoy explicando?
por decirlo de algún modo, podemos ser más explícitos, porque es lo que nos toca. Justamente de lo que se trata es de creer que escuchando todas esas versiones, todas y todos nos podemos hacer responsables de esa historia del país, la importancia de la memoria y de asumir todas esas cosas que muchas veces tenemos en negación para salir adelante de la mejor manera posible. Se cuenta de manera muy bonita en otros países como es el nuestro, ¿no? Y hace poco me regalaron un libro divino y hay muchos ejemplos de esto. En ese libro se dicen cosas que todos sabemos en otros países, como que cuando uno muere solo, muere desaparecido, muere dos veces, ¿no? Y lo que cuenta Luz Mary, por ejemplo, el ejemplo de su papá dejándose el dinero, el tiempo y la vida buscando a uno de sus hermanos desaparecidos, es un caso muy común que hemos visto no solo en Colombia, sino en comisiones de la verdad anteriores como son las de Guatemala y El Salvador. Es un patrón de búsqueda universal que se da en muchos lugares, ¿no? Además de ese patrón de violencia, nos encontramos con que el tema de las agresiones sexuales es otro patrón muy común, ¿no? Y acá no se ha hablado explícitamente de eso, pero sí que hay experiencias. Y, por ejemplo, Luz Mary pertenece a un colectivo de mujeres en el exilio que se llama La Colectiva. Hay varios. Hay otro que es la diáspora, que también son muy activas organizándose y haciendo reuniones de grupo que para ellas son muy de soporte. Acá tenemos también a representantes de Mujeres de Negro y eso es bien importante, ¿no? Gente que está aquí en Cantabria pero muy activa con grupos de mujeres a nivel internacional. Además de recoger violencias sexuales contra mujeres, en esta comisión nos parece clave recoger violencias sexuales contra todos los géneros. Intentamos que no sea solo una comisión bigénero porque hay muchísimos ejemplos de mujeres transcolombianas refugiadas formalmente en Europa y no refugiadas, sino acogidas pero sin estatus de refugiadas, que han sufrido todo tipo de persecuciones y nos cuentan cosas como no éramos nada, en Cali no éramos nada. Asesinaban, hacían con nosotras lo que queríamos y no nos quedó más que escapar, ¿no? Colectivos de hombres gay en Valencia que de manera muy abierta han regalado también sus testimonios a la comisión explicando cómo era muy común a finales de los 80 en Bogotá desaparecerlos tirándolos de los cerros o mutilarlos directamente. Los mutilaban. Y tenemos claros ejemplos de personas que viven acá en España, ahora son muy activas, asesorando incluso a movimientos sociales LGTBI en España. O sea que es otra de las aportaciones que ustedes nos hacen al llegar acá. Además de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial, una de las cosas más importantes ahora mismo en lo que se llama este sistema integral de verdad, justicia y reparación es conseguir llegar al máximo número de personas. Y como bien explicaba Paco al principio, las formas en las que están intentando trampear al sistema no es ya solo asesinando personas cuando en teoría estamos en un proceso de paz, es como que hay continúan violencias de las antiguas guerras en Colombia y hay nuevas violencias, ¿cierto? Sino que además lo que hacen es reducir los presupuestos para limitar nuestro trabajo en un 40%. O decir, la Constitución dice que la jurisdicción especial está llevando a cabo juicios que no son formales y que también hay que cortar. O haciendo ataques personales contra personas de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en función de su condición sexual o del manejo que hacen de los dineros. Realmente los ataques son muy fuertes y todas y todos somos muy conscientes de que esto se puede acabar de un día para otro, pero es un proceso de paz ilusionante en distintos grados, aunque haya personas que no lo tengan tan claro, ¿cierto? Y hay que hacerle, porque la pregunta es, si no creemos en él, ¿cuál es la opción? Y la opción es que no podemos quedarnos parados, ¿no? Ahí estamos todas y todos intentando hacerle cada uno y cada una desde donde podemos y en lo colectivo también. Trabajamos en España, trabajamos en otros 8 países de la Unión Europea. En Francia ya hay una cuarta generación de colombianos, hay bisnietos, de los colombianos que llegaron acá a finales de los 70 y a principios de los 80, es el país donde hay más generaciones. Trabajamos en Suecia, trabajamos en Bélgica, trabajamos en Reino Unido, en Italia, en Grecia. También trabajamos en Canadá y en Estados Unidos. Hay zonas de Estados Unidos donde las víctimas son víctimas sobre todo de guerrillas. O sea, esa es parte de la verdad, ¿cierto? Sí. También llegamos a ellas y recogemos esos testimonios. Hemos tenido la oportunidad de estar en Australia.
Y a mí me gustaría resumiros algunos testimonios de otras generaciones, porque acá somos todos muy jóvenes, pero no somos los más jóvenes. Y uno se encuentra en reuniones con chicas y chicos de entre 15 y 20 años que dicen, yo quiero estar aquí, y eso nos impresiona mucho, para entender mejor lo que cuentan mis padres en casa, pero sobre todo para entender sus silencios, lo que no nos cuentan. Y eso es algo de lo que somos muy conscientes acá en el Estado español, ¿verdad? Todos creo que hemos vivido eso con las historias de la guerra civil que no se contaban, no solo se susurraban. Y también nos dicen cosas como, fíjese que yo era simpatizante de este movimiento guerrillero, pero a mi mamá la secuestró esta otra guerrilla que estaba muy cerca del movimiento, y al final yo ya no sabía de qué lado estaba, ¿no? Y hay personas que nos dicen, mataron a mi hermano, pero en realidad yo no sé quién le mató. No sé quién fue el agresor. No sé si fue la guerrilla, no sé si fueron los paramilitares, no sé quién fue. Lo que nos queda ahí es recoger ese dolor y ese sufrimiento. Esa es la verdad de la persona que tiene la generosidad de regalarnos ese testimonio. ¿Lo ven? Entonces yo creo que ahora sería un poquito el momento en el que todas vosotras y vosotros acá, ustedes, ¿no?, nos hagan preguntas, comenten cosas, porque sabemos que hay otras muchas experiencias de Colombia acá también, que están viviendo fuera de Colombia, del territorio geográfico, pero que han venido a acompañarnos hoy, y desde ahí podemos seguirlo y hacerlo más participativo, si os parece, ¿no? Vale cualquier cosa, ¿eh? Acá todos los comentarios son válidos. Yo os animaría un poco a eso y aprovechar también la presencia acá de Luz Meri, de Álvaro y de Carmen. Y mía un poquito como acompañante de estas cosas. Solo dos cosas más. La Comisión de la Verdad, además de ser la primera vez que tiene en cuenta exilio, es la primera vez que tiene en cuenta diversos géneros, no solo bigénero, y sobre todo también le damos muchísima importancia a todos los temas de distintas generaciones, el impacto de la violencia según la edad a la que se ha sufrido y cómo se va un poco procesando según nos vamos haciendo mayores, ¿no? Todas esas memorias cambiantes pero que conservan determinadas cosas. Y todos los temas indígenas. Colombia es un país con el mayor número de grupos indígenas del planeta Tierra. Muchas y muchos acá lo conocéis muy bien. Y entonces hay todo un capítulo por equipos que tratan los temas indígenas e incluso funcionando por regiones, como funciona la Comisión de la Verdad, hay regiones que son mayoritariamente indígenas porque es lo que toca en un país tan maravilloso y tan diverso como es Colombia. Y donde hablan también, como podéis comprobar. Con razón tienen buenos premios Nobel de literatura. Entonces os animo eso, a que preguntéis, comentéis. Creo que ahora es el momento realmente de hacer esto algo mucho más colectivo y más participado. Porque materiales sobre la comisión yo os puedo compartir lo que queráis. Ese es mi trabajo. Os voy a dejar acá el WhatsApp y el correo electrónico y de eso se trata. O si queréis ver algo más formal, hay vídeos divinos. Os recomiendo que vayáis a la página de la comisión o de cualquier otra de las instituciones, la unidad de búsqueda o la GEM. Están muy bien hechas. Hay muy buenos comunicadores en Colombia y comunicadores de acá que apoyan a los comunicadores en Colombia. Pero creo que hay que aprovechar sobre todo la presencia acá de ellos para escucharos a vosotros. O sea, qué ánimo, ¿quién comienza? Ah, yo si no empiezo a nombraros, sé que conozco acá mucha gente y sé que tenéis cosas que decir. Por favor, Paco. Responde quien quiera, ¿no? Escuchando sus testimonios, o sea, yo llevo veintitantos años escuchando testimonios como los de ustedes, es como duro, ¿no? Seguir escuchando testimonios exactamente iguales tantos años después y acumulados, ¿no? Si uno escucha sus historias son acumulados. Ahora está la Comisión de la Verdad, o la Unidad de Búsqueda, es otra institución para la búsqueda de desaparecidos que se gestionó, y Colombia tiene una cosa que, siendo español, yo decía que envidia, ¿no? Que era ERA, porque ahora también ha sido tomada el Centro Nacional de Memoria Histórica. Que no era memoria histórica, era memoria en tiempo real. O sea, era brutal. O sea, uno ve los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, unos mejores y otros peores, pero son impresionantes, ¿no? O están los números de 88.000 desaparecidos con nombre y apellido, ¿no? No es una entelequia, ¿no? Mi pregunta, para resumir, es, estando todo ese cúmulo de verdades, ese cúmulo de información, ese cúmulo de denuncias, ¿dónde situamos esa gran cantidad de colombianos y colombianas que, por la influencia de medios de comunicación, de lo que sea, simplemente no quieren saber? Hay una gran cantidad del país que simplemente está al margen de esto. La guerra se acabó, no nos interesa.
hablo de la Colombia urbana, en fin, pero ¿cómo hacemos para que su testimonio y para que esa cantidad de información que ya existe y que va a ser más completa probablemente con el trabajo de la comisión y otra gente realmente impacte en esa Colombia indolente, ¿no? En la que votó en contra del proceso de paz o en la que simplemente se hizo la loca? ¿Puedo empezar? Desde la comisión, respuesta institucional, ustedes dan después la respuesta humana. Hay muchas personas que nos dicen, ¿cómo si ustedes no llevan a los malos, a los perpetradores a juicio, voy yo a regalarles mi testimonio? Y además encima no me dan ningún dinero ni ningún tipo de beneficio importante, ¿no? Y la respuesta de muchas personas es, yo quiero que se conozca mi historia, quiero que se sepa la verdad y sobre todo queremos que con esos informes finales que produce la comisión, que no son solo librotes, escritos, aburridos, que no todo el mundo lee, la idea es hacerlo también en novelas gráficas, tenemos grupos de rap que también se ofrece a rapear determinadas partes, o sea, tenemos que adaptarnos a los tiempos y ahí está la gente joven ayudándonos, ¿no? Pero gran parte del objetivo de lo que está haciendo la comisión es justamente que esas personas que dicen yo no sabía o no quería saber, no puedan negarlo. Y decir, esto es lo que hay. Otra cosa es que ustedes quieran seguir negándolo, pero esto es lo que hay. Y es uno de los motivos por lo que hay muchas personas que nos siguen regalando su testimonio. Nosotros trabajamos por lo que llamamos círculos de confianza. Nos encontramos con que hay muchas personas que llegan y nos gritan cosas como ¿dónde está la vieja de la comisión que quiero yo cantarle en las 40? Nos cuentan su historia y al rato dicen yo no les voy a regalar mi testimonio. Y pasado un tiempito nos contactan y dicen es que me dijo este compañero o esta compañera que era bueno que yo les contase. Y así vamos poco a poco por los círculos de confianza intentando llegar a la gente. Nos encontramos actitudes muy distintas. Pero como bien dice Paco, hay muchísimas personas que siguen negando o siguen dándole la vuelta a esas realidades, ¿no? Bueno, nosotros que estamos allá y que estamos inmersos dentro del conflicto de manera involuntaria, pero somos realmente las víctimas, tenemos un enemigo fundamental que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Colombia es el cuarto poder. Los medios de comunicación desdicen la verdad, la desdibujan y la hacen ver de acuerdo a los intereses de los grandes monopolios y del gobierno. Eso es una parte. Lo otro, la gente tiene miedo. Eso no le podemos quitar a la gente tiene absolutamente miedo. Nosotros íbamos a denunciar a las fiscalías y más se demoraba la persona, la familia, el campesino, el dirigente en ir a hacer su denuncia que inmediatamente ser notificado de que ya los paramilitares o la misma guerrilla o el que fuera el directamente responsable ya sabía que ya estaban denunciando y entonces lo convertían nuevamente y ya por otro motivo, otra vez objeto militar. Entonces eso son cosas muy fuertes. Y ahorita, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Entregar, hacer una historia, dejar una memoria que le convenga a ellos. Pero la verdadera memoria histórica de los hechos en Colombia la tenemos que hacer nosotros. Yo soy una de las mujeres en Colombia que he levantado la mano en todos los espacios y he dicho, no, es que yo sí quiero dar mi nombre. Y es que yo sí quiero denunciar, porque yo tengo que cargar con el peso de mi dolor y me voy a morir un día, ya sea a bala, ya sea, desaparecida, qué sé yo, o de un infarto, o no sé de qué me iría a morir con el tiempo, pero lo que sí me duele a mí mientras estoy viviendo es no denunciar, es no informar, es no contar, es no decir, y yo sí lo estoy haciendo, no tengo nada que inventar, sencilla y llanamente tengo que decir lo que ha sucedido. Yo quisiera solamente preguntar esto, que es la pregunta que uno mismo se hace. Si te dicen que la impunidad es del 95% frente a los crímenes que puedas denunciar, frente a lo que te acaba de suceder con tu familia, que te quitan un miembro importante porque era líder social. ¿Qué diferencia puede haber con que lo denuncies o no? Está tan deslegitimada la justicia que como que no representa ni siquiera una garantía de que vaya
a terminar bien esa historia y a culpar a algún responsable de ese crimen. Y la otra pregunta que uno se hace es, porque me tocó verlo con muchos compañeros donde íbamos y hablamos con la esposa o la familia decía, no, nosotros no vamos a decir nada, nosotros no queremos y queremos que el sindicato también se abstenga, o sea, es su decisión. Pero porque antes de esa historia ha habido familias que la esposa decide denunciarlo y luego el hijo y han exterminado familias enteras. Y aún ni siquiera eso ha servido para que se haga justicia. Entonces, cuando hablamos de un genocidio, no es propiamente contra los líderes sociales, sino como que contra todo lo que rodea a un líder social y que le represente un apoyo y un respaldo. Inclusive, aunque no tenga un vínculo afectivo o organizativo o político, simplemente porque estaba ahí en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y entonces con ese panorama, yo diría que sumado a lo que dice la compañera María del Carmen, donde los medios te muestran una cosa diferente y al final la comunidad no entendió de que a ese líder lo mataron porque estaba defendiéndolos a ellos, porque estaba defendiéndolos de lo que les iba a pasar, o que ese sindicalista lo mataron porque estaba defendiendo el derecho al trabajo y unas garantías para que ese empleo se preservara. Entonces, como que una parte de esa sensibilidad te la quitan los medios con la forma como te presentan el hecho. Otra parte con el miedo la neutralizan, advirtiéndote de una u otra manera que si sigues te va a suceder lo mismo que ya le pasó a esa persona de tu familia. Y llega un momento en el que nos encontramos con una realidad como esta. Tú ahora decías 88.000 desaparecidos registrados por un centro de memoria y los que no han querido decir nada y se han quedado callados. Y esa otra parte de la historia de la que muchos no quieren hablar y que nos toca respetar, ese será un interrogante que nos acompañará como parte de la historia de nuestro pueblo. Eso también lo vivimos dentro de la familia. Las mismas familias, yo lo digo por los hijos de mis hermanos desaparecidos, ellos mismos no quieren saber nada, ellos dicen no, porque si hablamos y qué sacamos con eso, no lo van a devolver, no hacemos nada, lo que vamos a buscar con ellos es que nos sigan señalando, entonces no quieren saber nada. Entonces eso, ahí donde yo decía anteriormente, que uno también aporta a la impunidad, por el miedo. Entonces eso nosotros colaboramos de una forma u otra. Una cosa muy bonita que estamos viendo en las nuevas generaciones es la importancia de que todas estas cosas se cuenten en las escuelas a través de la educación y que consten los currículums. La Comisión de la Verdad, me toca venderla porque trabajo para ella, pero porque creo, yo esto me lo creo a pies juntillas, está muy interesada justamente en que estas verdades también se difundan a través de formas artísticas. Y hay todo un departamento de lo que llamamos arte transformador. Desde teatro en la calle hasta obras de teatro más formales, la colectiva misma, organizaciones de mujeres, cuenta historias a través del teatro. Todas estas formas de difusión de las verdades nos parece muy importante para llegar a, por lo menos a esas audiencias que son como más de yo no sabía, no tenía claro, esto era todo muy, muy gris, ¿no? Y muy confuso. O sea, que pasito a paso. Pero claramente todos sabemos ahí que la educación es clave y lo que se hace en los currículums. Y se sorprenderían de ver cuáles son las editoriales españolas que financian algunos materiales educativos en Colombia y las cosas que cuentan. Ahí lo dejo. Estaba pidiendo la palabra la compañera. Perdone, sí, adelante, por favor. Hola, mi nombre es Lina, soy colombiana, yo llevo aquí 10 años. ¿De dónde, Lina? De Cali. De Cali. Somos paisanos. De pronto, respecto a lo que él percibe, es que también hay una satanización del que piensa diferente en Colombia. Si tú de pronto eres de izquierda, hay una parte que los medios de comunicación han hecho mucho eso, ¿no? De si yo, vale, puedo ser de la CUP, de la UP, ahora con Petro, que Colombia Humana. De Colombia Humana, entonces hay un ataque constante de decir que hay unos pensamientos de guerrilla.
Entonces yo creo que es una de las cosas que los medios de comunicación pues han hecho que esto crezca. Un ejemplo que se da, dan más noticias de Venezuela, vienes hace muy poco de ahí, que de por sí decir lo que está pasando en Colombia. Yo soy de la Universidad del Valle y puedo decir que dentro de mi, de la gente que yo conozco, a mi mejor amiga le intentaron de desaparecer saliendo de la universidad por el simple hecho de también estar en movimientos políticos, ser pareja de un sindicalista en Cali. Y afortunadamente un taxista pudo ver en el momento en que personas la habían metido al baúl de un coche. Dio el aviso, la policía pues pueden dar con el coche y a ella, no, perdón, el ejército, y a ella la había secuestrado, eran miembros de la policía, o sea, le estaban haciendo seguimiento y todo esto. Pero también, fuera de eso, también tuve un familiar cercano que fue secuestrado por la guerrilla durante 9 meses. Entonces, son una guerra que hay diferentes actores. No solo la guerrilla, que muchas veces siempre antes hablaban de la guerrilla, sino también de los grupos paramilitares, que muchas veces estos vienen financiados por el gobierno. Si uno de pronto se da cuenta de la historia de las autodefensas, pues tiene un marco totalmente político y pues ya ustedes saben por quién es. Y sin embargo, cuando uno habla, yo por ejemplo a veces he ido de vacaciones y en la costa, vamos a ver, creo, y decidí hablar con un taxista, el momento en que yo decía, yo no estoy de acuerdo con el presidente Álvaro Uribe, y bueno, el hombre totalmente uribista, entonces uno dice, ¿hasta qué punto llega esa satanización? Si yo pienso diferente, ¿tú por qué me vas a criticar? Yo no te estoy criticando a ti, yo te respeto, pero no me critiques a mí, ni sentirme yo agredida. También cuando trabajé realizando unos eventos, unas conferencias, habíamos dos personas pues que teníamos nuestros pensamientos un poco más de izquierda, que no es malo, ¿no? Afortunadamente es pensar diferente. Pero uno de los organizadores nos llega y nos dice, hola camaradas, o sea, algo así. Yo le dije, mira, yo a ti te respeto, porque desafortunadamente en Colombia también es peligroso ciertas cosas, ¿no? Porque tú no sabes quién te está viendo alrededor y tú no sabes qué mente de pronto da para pensar, o sea, has estudiado sociología de la Universidad del Valle. Entonces yo le dije, por favor, ten un poco de cuidado, porque yo no sé quién está alrededor y quién puede pensar, ah, pues esta va por aquí, porque sé que muchos compañeros le hicieron seguimiento. Conozco historias que uno dice, por grupos indígenas, que uno dice, ¿en qué momento se está haciendo este tipo de construcción de paz? Si hace poco hubo una manifestación de campesinos con todo su derecho y mucha gente se criticaba que hicieran unas marchas diciendo, no, es que no puedo ir a la finca. Entonces, sí, se está banalizando mucho un proceso que es válido, que grupos indígenas, grupos campesinos, que obviamente tienen toda la razón de hacerlo, pues al otro le preocupe que no puede ir a la finca y no puede pasar su buen fin de semana. Entonces estos son guerrilleros, y uno dice, ¿hasta qué punto los medios de comunicación, que son dos, y hay uno, bueno, hay un tercero que es independiente pero que lo quieren cerrar? Dice, ahí está la banalización del conflicto armado, de pensar de que este, si piensa diferente, es guerrillero. Y entonces yo agradezco muchísimo y agradezco a la persona que me invitó, porque estas cosas son necesarias que se sepan. O sea, aquí en España yo a veces digo, en Colombia se están asesinando muchos líderes sociales, simplemente tachándolos de que son guerrilleros. Si en un lugar no llegan los servicios del Estado, que tienen todo el derecho, pues hay gente que ama a la comunidad y decide trabajar por ellos. No por eso tienen que ser guerrilleros. Yo a veces digo, este tipo de noticias, ¿por qué no se dan en España? Se da Venezuela. Le dije, pero es que en Colombia están asesinando muchísima gente. Gente campesina, gente que decidió trabajar por los otros. Y sigue un silencio en todo el mundo. Y bueno, yo que estoy en Europa, yo digo, ¿hasta dónde va a llegar ese silencio?
y bueno, les agradezco mucho. No, usted, muchas gracias. Solo hoy hay un evento en Bogotá justamente para dar visibilidad a todos esos líderes y lideresas que están asesinando, ¿no? Y nuevos movimientos en Europa que han llegado justamente esta semana desde Bogotá, otras regiones y otros países de exilio como Estados Unidos, que hablan de defender la paz justamente para hacer visibles estos asesinatos actuales, ¿no? O sea, que pasito a paso ahí van. El decreto que constituye la Comisión de la Verdad habla de cuatro palabras fundamentales, gracias por recordárnoslo. Una de ellas es el reconocimiento. Hay que reconocer la experiencia de todas las personas que han sufrido violencias y para eso se organizan eventos de reconocimiento como el de hoy, para dar visibilidad a las personas que asesinan, o un evento de segundas generaciones de exilio que va a tener lugar en Bilbao del 5 al 10 de julio. Lo digo porque en el Guggenheim y en el Palacio de Euskalduna se van a hacer eventos donde haya la posibilidad de escuchar algunos de estos testimonios de hijos y de nietos de segunda generación de exilio, ¿no? Hablando de lo que han experimentado ellos siendo más jóvenes que papás y mamás que sufrieron la violencia más directamente. Este tipo de cosas nos parecen muy importantes. Reconocimiento es un término, convivencia es otro, porque se trata justamente de lo que tú dices, de evitar esas polarizaciones que también conocemos en otros países, ¿cierto? Y el clásico de no repetición, el nunca más, ¿no? Que parece que no terminamos de aprender en ningún sitio, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí vamos. Gracias, Linda. Por favor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos supongo que ve casos de denuncias individuales, casos de violaciones, casos de impunidad, ordena protección individual, etc. Supongo que en el caso del proceso de paz, supongo que tendrá una posición muy diplomática, lógica, pero no tiene una posición concreta sobre la cuestión estructural de lo que podríamos llamar el genocidio contra la UPUP y el genocidio actual contra los desmovilizados de las FARC, porque a la vista de los de fuera, lo de la UP, no sé si se llama genocidio de lesa humanidad, pero es algo estructural en el que obviamente hay una participación del Estado en su conjunto. Y en el caso de lo que está ocurriendo con los desmovilizados de la guerrilla, parece otro caso igual, y bueno, no sé si algún día cuando lleguen a miles y miles y miles de las personas a lo largo de los años a los que se les va a ir haciendo desaparecer o morir, alguien dirá, basta ya. ¿Qué dice la Comisión? ¿Dice algo sobre esta cuestión estructural? Mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido a la Unión Patriótica como un partido exterminado en Colombia con más de 6.000 víctimas reconocidas, documentadas ya hoy, y ha obligado al gobierno colombiano a que reconozca. Desafortunadamente, pues bueno, esa es la decisión de la Comisión, pero el gobierno nacional lo que ha dicho es no. Están reclamando nuevamente y me perdonan, no sé si en el transcurso de estos dos meses habrá una respuesta reciente, pero en eso está el proceso de la Unión Patriótica, que lo lleva la Corporación Reiniciar, que somos donde estamos todas las víctimas de la Unión Patriótica, que hemos querido ir a rendir nuestros testimonios y a denunciarlo a nivel internacional. Pero ¿qué consideramos nosotros? El genocidio en Colombia, reconocido y que se dice en palabras grandes, sí, exterminaron a la Unión Patriótica, producto de los acuerdos, pero es que el genocidio continúa, porque es que el genocidio no es solamente porque fue de la UP, fue porque fue dirigente sindical, el compañero Vega nos lo acababa de informar, o lo estaba informando a ustedes. La dirigencia sindical está exterminada por muchas partes, en muchos sectores. No hay dirigencia sindical. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones tienen miedo. Ellos consideran que si se convierten en dirigentes también van a ser asesinados, ¿sí? Miren estos cuadros jóvenes y hoy en día tener que estar ya mirando cómo de pronto ya no van a poder vivir más en Colombia. Entonces, ¿qué hace la dirigencia sindical en Colombia? Se está también apagando. Pero ese es el propósito precisamente de del poder económico y militar. Exterminarlos por donde sea. Continúan asesinando los líderes sociales de todos los procesos, indígenas, afro, de mujeres, de los grupos
de LGTB, de la lucha, el exterminio de las mujeres lideresas en Colombia ya no tiene límites. El movimiento que surge después del último acuerdo de paz, la Fuerza Alternativa del Común, que es la FARC, ya llevan más de 160 víctimas, y dentro de ese número tienen niños recién nacidos, tienen a los papás de los combatientes, a las mujeres combatientes, mujeres que dejaron sus armas y que hoy se convirtieron en madres y las están asesinando. Entonces, el genocidio continúa. Ya no entonces diremos que es solamente el genocidio contra la Unión Patriótica, sino un genocidio total contra toda la dirigencia social y política en Colombia. Una de las pocas cosas que se está haciendo, no vamos a decir positivas, ¿no? Pero en el marco de la Comisión de la Verdad tenemos lo que llamamos casos colectivos, no solo casos individuales. Entonces hay personas, grupos de víctimas, acompañadas por académicos y por personas activistas, documentando casos específicos como el de la UP, Reiniciar. En España hay todo un grupo preparando ese caso colectivo. Hay personas que preparan otros casos colectivos como el llamado chuzadas o espionaje por parte del gobierno colombiano de personas en el exilio, incluidas ONGs españolas y personalidades individuales, gente conocida por todos acá. Espionaje puro y duro. Está el caso Carlos Pizarro, que fue uno de los personajes más conocidos en los movimientos de izquierda, asesinado en un avión. Y solo recientemente se han dado cuenta de que todas las personas que la habían visto con vida antes de subir al avión y que habían visto su cuerpo bajar, recién bajado del avión, estaban en el exilio, en Centro Europa, y están constituyendo ese otro caso colectivo. La comisión recoge no solo testimonios individuales, sino casos colectivos. Esto no es ningún consuelo, pero frente a una corte interamericana con una lista muy larga de casos pendientes y una burocracia muy distinta, la comisión sí que tiene la oportunidad de estar construyendo estos casos. Eso nos da esperanza, porque además es que los casos actuales sí tienen que tener cabida en la comisión. Y ahí andamos, intentando como poco dar visibilidad a estas cosas, ¿no? Pero sí, claro, todo lo que dices es tremendo. El MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado también. La niña. No, yo tengo una pregunta. Es que estando en España, querría hacer muchas cosas, pero me podría llorar, entonces cuando la diré. Una pregunta. Aquí el tema de Pablo Escobar es algo que todo el mundo se sabe y tal, pero a mí me da la sensación que la gente ha perdido vista el papel que juega la droga actualmente en las cosas que pasan en Colombia. Entonces, a mí que estoy en España y que hay un consumo y que a mí es que me... O sea, y la gente no es consciente, porque creo que se cree que eso quedó en Pablo Escobar y algo, y una historia que además se vuelve como un héroe. Pero actualmente, ¿qué papel juega la droga en lo que está pasando ahora en Colombia? Pues yo haría un comentario corto respecto a que el poder político en Colombia y el control del gobierno realmente no lo está ejerciendo el gobierno en varias regiones. Está comprobado ya. Lo que pasa es que, para conectarlo con el tema anterior, detrás del líder social y sindical también asesinan el investigador, el comunicador social, el abogado, el investigador. Es decir, para poder hacer una investigación y todo para poder llevar un caso documentado y estructurado, investigado, se necesita un equipo de trabajo y un tiempo y una cantidad de recursos. Pero en el camino eso lo pueden truncar de una manera muy fácil, ¿no? Y es, de esa misma manera es muy difícil poder demostrar lo que te estamos diciendo, pero sí, creo que tú debes saberlo. En Colombia, en muchas regiones, manda es el narcotráfico. El político que está... Porque si hay tres candidatos para las próximas elecciones, ahorita en octubre vamos a tener elecciones, ¿no? Y hay regiones donde el narcotráfico respalda a los tres o a los cuatro candidatos. Que el que quede, el cartel de esa región es el que va a mandar. Y punto. Y en Colombia también matan gobernadores y matan alcaldes. Porque el que se salga de esa línea y no se ajuste, pues también se muere. Entonces, hay un poder compartido entre una clase política corrupta
y una y un unos carteles del narcotráfico que ya están inclusive influenciados por eso, ya es de conocimiento mundial, el mismo cartel de Sinaloa que tiene control en una gran parte del Pacífico, entre el Valle del Cauca y el Chocó. Entonces, ahí hay una responsabilidad también muy grande de las muertes que cobra desde el punto de vista de la óptica social y todo eso. Pero desde otra mirada, desde la mirada común de la gente, que ya también se ha perdido mucha sensibilidad, es que más allá de ser un país que aumentó la producción de droga y con esto que muestran de que los cultivos se están controlando, pero en la práctica, pues lo dice, lo mismo Estados Unidos lo está reconociendo porque le duele que se le están llevando la plata. Pero más allá de eso, es como se está consumiendo también una gran parte de una generación colombiana, que son estos adolescentes y estos jóvenes. Ahorita mismo hay una disputa por si nuevamente se quita o se deja la dosis personal, y esa es una disputa donde está el narcotráfico allí también de por medio, y otros sectores sociales que están peleando porque ya es ese descaro tan grande que hay frente a que no se respeta ningún sitio para el consumo, ya está quitándole la más mínima garantía para que estas nuevas generaciones por lo menos aspiren a no estar involucradas en eso. Y un último elemento es que cambian las estructuras después de la desaparición de Pablo Escobar, manejan un perfil muy bajo y medio, los nuevos capos de la droga, están no en los estratos altos, sino muy mimetizados, muy escondidos entre las clases medias, y utilizan otra nueva estructura que se llama el microtráfico, y desde esos pequeños grupos en las localidades, en los sectores populares, tienen unas grandes redes que operan y que dirigen, pero que son más difíciles de combatir y controlar, dentro de las cuales las mismas Fuerzas Armadas y militares están involucradas en eso. Entonces, donde está metida la clase política, el gobierno, y donde están metidos, involucrados, los mismos que deben ejercer el control para que eso no avance, pues es muy difícil poder decir que Colombia dejará de ser un país que sigue en esa práctica y que va a seguir manteniendo una campaña de desprestigio a nivel mundial y una imagen que es la que hace que cuando lleguemos a un país como este nos miren de una forma y nos traten y nos requisen de una forma que vemos que no requisan a los demás. Cuando hablamos del conflicto siempre hablamos de la maldición de ser un país rico en recursos, ¿no? Y claramente la droga es uno de ellos, además de otros. Esto conecta con uno de los fallos que estamos detectando en la actualidad, y son los programas de reintegración de personas que después del proceso de paz se les ofertan alternativas para intentar reconstruir su vida desde lo laboral, ¿no? Ya Naciones Unidas lleva muchos años practicando ese tipo de programas en otras regiones del mundo como África, ¿no? Lo que suele suceder es que si estos programas de reintegración laboral son fallidos, lógicamente lo que haría cualquier ser humano es volver la cara a cosas que le pueden dar un dinero más rápido y más fácil, ¿cierto? Y en un país donde hay recursos, es el narcotráfico, mucha gente vuelve a optar por estas opciones, y lo que nos estamos encontrando son con nuevas alianzas entre narcotraficantes con grupos de personas en determinadas regiones. Complicado, complicado. Yo quería hablar con lo que decía Álvaro, que hay un problema de ausencia de Estado. No solamente que fallen los programas, es que hay regiones completas del país donde el único Estado real antes podía ser un grupo guerrillero, podía serlo o no. ¿Y ahora? Y articulaba desde las disputas territoriales hasta el divorcio de la familia, y ahora es el narcotráfico. Y el cartel de Sinaloa, como decía Álvaro, está metido hasta las trancas en el Pacífico, ya llega al Cauca, y no es que puedas elegir. O sea, no puedes elegir. Si eres un joven que está en determinada zona, no sé, ¿qué le dices a un joven de Buenaventura? Que acepte un trabajo por 600.000 pesos, que además lo tratan como un limonero, porque Naciones Unidas te trata como si fueras una porquería, que no, no es una opción, ¿no? Y la otra que quería puntualizar es el tema de la verdad y de los... Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace tiempo que es lo más inoperativo del planeta, y creo que no es casual. No es casual, o sea, esa burocracia, esa lista brutal de tardar 8 años en dictar medidas cautelares para cuidar al compañero que nunca son reales, porque los Estados no las cumplen. O sea, eso parte de una base de que el Estado va a articular lo que dice la Comisión Interamericana.
y el Estado colombiano es un Estado genocida, por lo tanto es difícil que lo haga. Si en estas últimas dos semanas hemos tenido dos casos brutales de lo que cuesta la verdad. Los compañeros del New York Times, que contaban la nueva orden para generar falsos positivos en el ejército, y imagino que la mayoría lo sabe, pero los falsos positivos son las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes para inflar las listas de guerrilleros abatidos o de delincuentes abatidos. Los dos periodistas del New York Times, uno extranjero y uno colombiano, han tenido que huir del país. Y esta misma semana, hace unos días, un periodista del diario El País de España, sorprendentemente, no lo digo por el periodista, lo digo por el periódico, cuenta que el actual jefe del ejército, recién ratificado por el Senado de Colombia, dirigió una brigada donde se produjeron falsos positivos. No solamente ha sido ratificado por el Senado, no ha habido un solo comentario en este país, llamado España, no ha habido un solo pronunciamiento de los partidos supuestamente progresistas, no ha habido un solo pronunciamiento absolutamente. Obviamente Venezuela da votos de este país, o sea, de Venezuela. Pero es un escándalo, además fue, sorprendente, fue portada en el periódico del país. No ha habido, nadie le preguntó al ministro de Exteriores español, tan decente él y tan europeo, qué opina o qué no. Entonces, aquí también hay una responsabilidad de los, no solamente por el Banco Santander, que también, o por Endesa. Aquí hemos tenido compañeras desplazadas, exiliadas por culpa de Endesa, ¿no? Sino también al Estado, ¿no? A nuestro español, ¿no? ¿Qué pasa en este país que pone de jefe de ejército en este momento a un tipo que esté involucrado en procesos de falsos positivos? Y el dolor no se mide ni se compara, ¿no? Pero nos hemos encontrado en el exilio en la ciudad de Nueva York, en uno de los barrios, en el Bronx, a un periodista colombiano, segunda generación, su papá era fotógrafo allá, él, su hijo, nace en Colombia, vive en Colombia, es absolutamente bilingüe porque puede permitirse ir y venir, Nicolás Bedoya, y es muy público además, que se pone a documentar el caso de Hidroituango, que es una empresa, o sonará, ¿no?, donde hay desplazamientos, un montón de agresiones, cosas muy feas. Y este hombre con 28 añitos, que escribe en inglés y en español maravillosamente, recibe amenazas y matan a gente muy cercana a él y tiene que volver a salir de Colombia y ya no puede volver. Este es uno de los casos, no tan visible como esos, pero en la misma línea, ¿no? Por ponerle eso porque son justo estos días, ¿no?, más nombres. Entonces sí que es verdad que estas cosas eran. Perdona, con lo que acabas de decir del militar este, yo leí, abrí el periódico ese día, ¿no?, vi la noticia portada, la segunda, me quedé alucinada. Y a las 12 del día puse la radio en Colombia, que todos los días escucho a las 12, cuando son las 5 de la mañana pongo la radio en Colombia. Y salía la noticia, ¿no?, que tal, tal. Y la única respuesta fue el militar diciendo que ya se había mostrado que él solo había tenido responsabilidad administrativa y que no sabía nada de lo que había sucedido y que no era responsabilidad suya. Y no se dijo más. No se dijo más. Y ahora se acabó. O sea, ha denunciado y no al periodista por calumnias. Sí, eso fue lo único que se comentó. De la denuncia por calumnias y de la cantidad de denuncias que van a haber por calumnias a periodistas que están sacando este tipo de noticias. Eso es súper común, ¿verdad? Todos lo sabemos en este tipo de crímenes, el tema de la cadena de mando, ¿no?, y la obediencia debida. Pero es verdad que usted es jurista, ¿verdad? ¿Yo? Sí. No. Por tu pregunta, ¿no? Yo tampoco soy jurista. Pero hay una sentencia reciente en Derecho Internacional, en el caso de Karadžić, en La Haya, que yo os animo a que consultéis. Porque lo que hace es cuestionar ese tipo de argumento, ese tipo de excusa, dirían algunos, ¿no? Sabemos que estas cosas van muy lentas en derecho internacional, pero sí fue muy rompedora. Es como de hace unos 4 meses y lo que dijeron fue, no vale como argumento. No vale como argumento eso de yo no sabía, ¿no? O yo no di las órdenes, o las di pero no vi. Eso empieza a cuestionarse también. Lo que pasa es que bajo ese criterio, por lo más alto sería juicio. Claro. Pero hay que hacerlas estas cosas porque muchas veces cometemos el error de creer que tenemos que encontrar justicia en nuestras generaciones después de todo el dolor y todo lo que ustedes han vivido, ¿no? Y a veces la historia nos demuestra que la justicia tarda generaciones en llegar, ¿no? Y que es cuestión de ir trabajando todos en cadena y de forma coordinada. Hay una cosa que nos preocupa mucho a nosotros y es que la compañera ha puntualizado algo y es la situación de nosotros ahorita es el miedo nuevamente a que en este nuevo mandato de Álvaro Uribe Vélez, porque realmente quien está mandando en el país es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Duque. ¿Sí? Él es el que está mandando, ¿no? El otro es el títere que tiene ahí.
ya se le dio nuevamente las órdenes a los militares para que presentaran resultados. A mí me gusta mucho escuchar esa exposición que nos hace Alvarito frente a eso. Y que me parece muy interesante para que los compañeros se lo escuchen y las compañeras. Sobre la letalidad de la guerra nuevamente contra nosotros, contra los líderes sociales. Sí, sí. Es que es obviamente por cuestiones de tiempo, pero sí hay una... La lectura que le hemos hecho, o sea, como ustedes lo hacen acá también nosotros desde el liderazgo social, tenemos unos espacios investigativos con politólogos, con sindicalistas, con líderes sociales, y la lectura que tenemos es de que, indiferente de que cambie el nombre, que se llame paramilitar o se llame BACRIN o se llame como se quiera llamar, el accionar no cambia. Cambia la táctica, cambia la estrategia, por eso decíamos que ahora inclusive apuñaladas pueden matar en una esquina y le quitan el reloj o la billetera y dicen que fue otra cosa, pero de una manera sistemática sí está eliminándose, casi como si hubiera una orden de exterminio de unas estructuras sociales en Colombia, de resistencia social en Colombia, que si miramos lo que significa para los procesos, un líder social puede formar parte de tres procesos, en una comunidad, en un organismo de derechos humanos y de pronto hasta en un sindicato. Porque lidera, un líder es una persona que cuesta muchísimos años prepararla para que encabece un proceso y lo jalone. Y es tan sencillo eliminarlo, desaparecerlo y todo lo que se trunca atrás. Entonces nosotros sí tenemos claro, aunque aquí nadie lo ha mencionado desde que lo dijimos en algún momento, pero que la principal responsabilidad debe recaer sobre las multinacionales que están financiando, hoy están financiando la muerte de nosotros, están pagando, y si el gobierno lo hace, también lo hace con esa misma plata sucia, y si el narcotráfico se está beneficiando de todo eso, es porque está controlando una parte de esa economía, está participando, invirtiendo en esa economía, pero que también coincide con esa lógica. Pero sobre eso no se ha condenado a nadie, ni la Comisión Interamericana, ni las Cortes, ni la legislación interna. Lo máximo que llegaron a decir un día era que Chiquita Gran había traído unos fusiles y unas armas para el bloque paramilitar de la zona de Urabá, pero jamás se dijo nada más de eso. Pero nadie dice lo de Nestlé, nadie dice lo de Coca-Cola, nadie dice lo de Hidroituango y quiénes están detrás. Hay muchas cosas sobre las cuales, y el que se atreve a decirlo, pues no dura, así de sencillo. Y hay algo que sí creo que Carmen nos hace caer en cuenta, no podemos seguir dejando de expresarlo. Aunque cada vez que alguien lo expresa en un espacio, parece que alguien, por eco o por resonancia, allá alguien se muere en Colombia. Y es que el terrorista más grande que ha tenido en Colombia en toda su historia se llama Álvaro Uribe Vélez, que tal vez nunca se sepa cuán grande sea la responsabilidad con la historia tan, tan sangrienta que ha tenido este país, pero que algún día tendrá que caer y nosotros no descansamos. Yo creo que esa es una batalla que estamos librando. En el Senado, en el Congreso de la República Colombiana hay senadores que los expulsan con una sola investigación. Uribe tiene más de 200, ya va para 300 y no lo han podido tumbar. De alguna manera seguirá siendo útil para ciertos intereses, pero habrá un momento en que eso se tiene que acabar. Y yo creo que ahí juega un papel fundamental la solidaridad internacional. Indiferente de que todas las cosas que decías tú sobre el alcance que tenga Comisión Interamericana, pero nos la seguimos jugando por esos espacios. Indiferente de las limitaciones que tenga la OIT, ahora que venimos, que vamos para la conferencia 108 de OIT, no nos importa. Así sus alcances de sus recomendaciones y sus medidas no sean de obligatorio cumplimiento ahora como antes, pero no importa, nos la seguimos jugando. Así estemos haciéndonos el 2-1 gobiernos y empresarios. Y seguiremos haciendo presencia y participando en todos los escenarios, sea cual sea la correlación que haya, porque es una responsabilidad histórica del movimiento social y movimiento sindical. Y yo creo que ustedes, cada receptividad que haya, que no se quede allí, que nos ayuden a divulgar, a multiplicar estas realidades. Creemos en el proceso de comisión de verdad. Se lo dije yo a Arancha el primer día, yo no tengo mucha confianza porque
Yo tuve 27 denuncias ante la Fiscalía en Colombia por todas las cosas que me pasaron, amenaza y todo. Nunca prosperó una sola. Y hubo responsables materiales en dos ocasiones de los dos atentados. Y nunca los condenaron. Al contrario, eso se me devolvió porque se me puso peor la situación. Y aún así, sigo creyendo en que algún día se haga justicia y que todas estas cosas se aclaren. Y por eso cuando surge una iniciativa de estas, una alternativa que nos permite poder expresarnos un poco más cómodo, un poco más tranquilamente, que no tenemos los guardaespaldas allá afuera en la puerta cuidando, que no se nos van a meter acá, que no tenemos la presión de qué va a pasar mañana, quién van a matar del grupo que estuvo en la reunión, sino que aquí lo podemos expresar, es porque tenemos viva la esperanza y la fe de que muchas de estas cosas algún día van a cambiar allá. Mira, a mí, vamos a ver, yo quería, cuando he entrado aquí, yo he oído a los tres, a vosotros tres, darnos las gracias, al menos me las habéis dado a mí, por haber venido a escuchar. Bueno, pues yo quiero decir que el que tiene que dar las gracias, no sé los demás, yo sí tengo que daros las gracias, porque me habéis hecho mucho bien, habéis reflejado lo que sois, estáis implicados totalmente en vuestro ambiente, en vuestra lucha, y eso es un ejemplo tremendo, al menos para mí. O sea, que tiene que darle gracias solo. Después, en cuanto a todo lo que habéis dicho, de la prensa, del Banco Santander, añadiría Banco Popular, en casi todo, el miedo es general, es mundial, es de cada persona. El miedo es el que usan todos los gobiernos y todo el mundo que quiere aprovecharse de la situación, el sembrar el miedo. Y eso es muy general. Todos lo tenemos, todos en alguna medida hemos sido víctimas. Creo que vosotros os lleváis la palma en eso, creo que con creces me parece, al menos yo soy ya muy mayor y yo no he sufrido, ni he tenido, he sido despedido también por la lucha sindical, pero no me puedo comparar a la situación que habéis vivido, que estáis viviendo, y que por la edad que veo, vais a seguir todavía luchando más. O sea, en ese sentido, gracias. Yo, muchísimas gracias por haber venido aquí. Gracias. Y no soy de aquí, soy de Valladolid, precisamente. Y hoy hemos aprovechado para decir con mi mujer, que hemos venido ayer, aprovechado para decir, vamos a la librería, ¿qué tal? He venido un poco tarde porque me he perdido por la cosa del número, o sea, me he encontrado con la puerta cerrada. El verano anterior estaba más abajito y ahora más arriba, ¿verdad? Gracias. Ahora ya lo sabemos, de eso se aprende. Muchísimas gracias. Enhorabuena, porque estáis, bueno, para mí, un ejemplo a seguir. Gracias. Mil gracias. Me dicen que ya va siendo hora, ¿no? Vamos a dejar aquí el correo electrónico, mi teléfono. A mí me toca un poquito hacerles de hermana mayor. Y entonces cualquier cosa, materiales formales, preguntas, contactos, cualquier otra cosa a través de esto. Se lo vamos a dejar acá a Paco y a Carmen en la librería, ¿de acuerdo? Pero mil gracias por vuestro tiempo y por vuestra energía hoy, genial. Nosotros ahí vamos a seguir, entonces, y necesitamos apoyos, ¿ah? Tenemos muchos estudiantes voluntarios, gente que nos hace preguntas, todo eso lo intentamos gestionar de la mejor manera posible. Como no hemos podido hablar todo lo que nos hubiese gustado, por ahí seguimos. Mil gracias por haber venido. Gracias. Aquí sin ningún problema. Y otra cosa, por si os interesan estos temas y estas resistencias, vamos a tener también el 5 y 6 de julio tenemos a Heriberto Paredes, un compañero mexicano que lleva acompañando los procesos de autonomía en México, de los indígenas de algunos afro.
y iba a hacer un seminario el día 5 y el 6 sobre el proceso de autonomía frente al Cristiano Moreno de Estado-Nación. Pues si a alguien le interesa, pues estáis invitados. ¿Vale? Gracias.